Pongamos el dedo en la llaga. Ciudad de México, la Arquidiócesis de México hizo eco del llamado del Papa Francisco y su tolerancia cero contra el abuso sexual a la niñez por sacerdotes, actos que, dijo, deben ser denunciados y desterrados para siempre de las estructuras eclesiales. Es importante que la sociedad apoye a la Iglesia a reconocer estos actos para formar una conciencia firme de su magnitud, y desterrarlos para siempre de nuestras estructuras eclesiales, en atención a las palabras del Santo Padre, quien ha pedido un nunca más para toda forma de abuso, expuso. En el editorial del semanario Desde la Fe, titulado Crisis de Moralidad, la arquidiócesis resaltó que estos hechos cometidos durante décadas al interior de la Iglesia Católica, evidencian una crisis de moralidad. Se trata de heridas de una actitud clericalista que duelen en el santo pueblo de Dios, pero frente a las que el Papa Francisco ha reafirmado una vez más su postura en el sentido de que, si en el pasado, la omisión ante estos actos fue una indigna forma en que se dio respuesta a las víctimas, hoy la Iglesia quiere solidarizarse con ellas. Denuncias para ello, expuso, ha dejado claro que denunciará todo aquello que ponga en peligro la integridad de cualquier ser humano, especialmente de la niñez. Hoy, en todos los niveles de la Iglesia, es necesario que pongamos el dedo en la llaga, para no volver a ponerlo jamás sobre la espalda de las víctimas, de sus familiares, de la sociedad y en general de toda la comunidad cristiana, en la que pesan estos episodios vergonzosos, fraguados y perpetrados en la oscuridad de un espíritu tocado por la maldad, añade el texto. Resalta que durante su pontificado, el Papa Francisco no ha cejado en condenar dichas atrocidades, ni de señalar la necesidad de que sean denunciadas y simplemente una política de tolerancia cero en la Iglesia Universal. La postura del Papa Francisco ha sido tajante. El abuso sexual contra un niño cometido por un sacerdote es una monstruosidad, porque un sacerdote está consagrado para llevar a un niño a Dios. Quien comete un acto de pederastia, se está devorando a un niño en un sacrificio diabólico. Recibe palio arzobispal. En otro tema, el arzobispo primado, Monseñor Carlos Aguiar Retes, ofreció velar por la unidad de la Iglesia, conservar pura e íntegra su doctrina, enseñar a todos los fieles las verdades que deben creer y las costumbres que se deben observar e ir por aquellos que se han alejado del catolicismo. Al recibir el palio arzobispal de manos del nuncio apostólico en México, Franco Coppola, el cardenal se comprometió a estar siempre vigilante para que no se introduzcan malos usos en la predicación de la palabra y en la de los sacramentos. Yo, Carlos Aguiar Retes, promovido a la sede episcopal de México, seré siempre fiel a la Iglesia Católica y al Romano Pontífice, su pastor supremo, con plena libertad, acataré la suprema autoridad de la Iglesia en la persona del Romano Pontífice, puntualizó en la Catedral Metropolitana. Agregó que con suma diligencia, procuraré cumplir las tareas apostólicas encomendadas a los obispos, es decir, enseñar al pueblo de Dios, santificarlo, regirlo en comunión con la cabeza de colegio episcopal y con todos sus miembros. Durante la ceremonia religiosa a la que se dieron cita el arzobispo emérito de Ciudad de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, así como varios arzobispos y obispos del país, Monseñor Aguiar Retes expuso, velaré por la unidad de la Iglesia Universal y, con verdadero empeño, me ocuparé de que se conserve puro, íntegro el depósito de la fe que se ha venido transmitiendo desde los apóstoles. Así como de enseñar a todos las verdades que deben creer y las costumbres que se deben observar, tal y como nos las propone el Magisterio de la Iglesia. Durante la celebración, se explicó que el palio arzobispal es una fina ornamenta religiosa que sirve de signo de autoridad pastoral y que utilizan tanto el Papa, los cardenales y algunos arzobispos y que se coloca alrededor del cuello y los hombros de manera amplia. Con esta imposición, el arzobispo primado recibe la misión de promover y cuidar la comunión entre los obispos de las iglesias que integran la provincia eclesiástica, Toluca, Cuernavaca, Atlacomulco, Tenancingo y Ciudad de México,
Aristegui Noticias y Notimex.